mí era hablar hoy sobre lo que son los niños prematuros. Cuando hablamos de niño prematuro, tenemos que decir que el niño prematuro es aquel que nace de la 37 semanas para abajo. Y lo que tenemos que aclarar es que un embarazo a término es aquel que cumple con las 40 semanas. Uno se puede preguntar si existe mucho riesgo cuando uno tiene esa falencia. 3 semanas a veces no parece mucho y podríamos decir que en esas 3 semanas no va a haber complicaciones. Pero ¿qué pasan en esas 3 semanas? Todo lo que hace al cuerpito interno del bebé se desarrolla a pasos agigantados y por lo tanto, lo que no pudo hacer en esas 3 semanas, el nene, sus órganos internos no van a estar desarrollados completamente. Por eso decimos que el nene prematuro, el bebé prematuro, nace con una serie de complicaciones. Es decir, va a tener todo lo que sea sus órganos inmaduros. Por ejemplo, la parte respiratoria, tienen complicaciones respiratorias, tienen problemitas intestinales, algunos quieren comer y otros les cuesta comer. En fin, una serie de complicaciones que va a tener el que no se desarrollen completamente en esas 3 semanitas o antes. Estamos hablando de bebés que nacen con 2 kilos, 2 kilos y medio, y a veces con mucho menos de eso, bebés que pueden llegar a pesar hasta 750 gramos inclusive. Bueno, podríamos dividirlo. Un poquito podríamos hablar lo que es propiamente dicho de lo que es lo que tiene en sí la mamá, lo que hace al cuerpo de la mamá. Y otros serían los factores que hacen a la parte de el estilo de vida de la mamá. Lo que hace a la mamá, estamos hablando que últimamente se producen muchos embarazos prematuros, porque estamos hablando que muchas adolescentes y adolescentes con edades inferiores a los 13 años están teniendo estos tipos de problemitas de bebés prematuros. Porque hablamos de niñas también, que su cuerpito en la parte sexual no se ha completado completamente. Entonces, se les dificulta de alguna manera llegar a esas 40 semanas. No se sabe en realidad ciencia cierta por qué se produce el parto prematuro. Pero se podría decir que en mamás que ya hayan tenido otros partos prematuros pueden volver a tenerlos. O aquellas mamás que tienen mellizos o trillizos y complicaciones durante el parto, durante el embarazo, perdón, generalmente tienen embarazos prematuros. También hablamos de mamás que tienen problemas de diabetes, hipertensión o infecciones. Y por otro lado, de acuerdo al estilo de vida, hablamos de mamás que consumen mucho tabaco, o sea, cigarrillos, hablamos de mamás alcohólicas o mamá que consumen drogas. Y esto es una parte muy importante y fundamental para que también se produzcan este tipo de embarazos prematuros. Bien, ¿cuáles son las características más comunes de los bebés prematuros? Generalmente se hablaban de un sinnúmero de características y apuntaban mucho a la parte respiratoria. Ahora son puntuales y a lo que apuntan es al bajo peso con que nacen estos bebés. Hablamos de bebé entonces que habíamos dicho que tienen de 2 a 2,5 kilitos de peso, con algunos que llegan a tener hasta 750 o menos. Lo que pasa es que la ciencia ha avanzado tanto que gracias a ello la vida de estos niños es posible, porque la ciencia garantiza que se pueda apelar a que tengan un buen desarrollo después que salen de la panza de la mamá. Pero son niños muy frágiles. Entonces, nos encontramos con criaturas que no han podido desarrollar internamente sus órganos, por ejemplo, los pulmones, y generalmente nacen con muchos problemitas respiratorios. Son nenitos que tienen una piel muy transparente, que generalmente hasta se les puede ver las venitas, que tienen crisis convulsiva y que la cabecita de ellos, que no alcanzó directamente a completar toda la parte celular, va a tener un problema neurológico. Acá lo que se apunta neurológicamente a que va a tener un problema en su desarrollo del aprendizaje, de lo que puede comprender ese bebé. Por eso, apenas nacen estos bebés,
directamente se lo lleva a un lugar que se llama Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, donde hay personas especializadas que las reciben y tienen, en lugar de unas cunas, los que se llaman unas casitas muy especiales para ellos, que se llaman, denominan incubadoras, y que esa incubadora va a tratar de paliar las condiciones que tenía en la panza de la mamá. Nosotros decimos que el bebé en la panza de la mamá está perfectamente bien. En cuanto a la temperatura, el agua donde él está, donde él se está desarrollando es especial, directamente él se encuentra pleno, no tiene necesidad de alimentarse, la mamá a través del cordón umbilical directamente lo está alimentando, cubre todas las necesidades, la luz de él es una luz especial y los ruidos que tiene no son ruidos extremos, es decir, que todo adentro de la panza de la mamá es perfecto. De repente estos nenes que no van a tener esta parte de madurez y que van a estar complicaditos, entonces van a salir al mundo y van a tener que doblemente apurar a que se desarrollen todas estas cositas. Por ejemplo, son nenes que los pulmones, la mayoría de ellos no tiene desarrollado. Entonces, la parte cardíaca, perdón, la parte respiratoria es un problema. Son nenes que tienen crisis convulsivas, que tienen problemas de que se les espesa la sangre y que como el asunto de los intestinos de ellos tampoco se encuentran desarrollados normalmente, tienden a generar inconvenientes. Inconvenientes para alimentarse o para no querer alimentarse. Inconvenientes también para hacer todo lo que se refiere al estado de pipí, caca, es decir, todas las necesidades que tiene que cubrir y que tiene que ahora aprenderlo por sí solo. Es importante entonces que se los controle, que controlen su movimiento, la presión arterial, el sueño, porque algunos nenes se duermen, tienen muchas apneas, todo eso es tienen que ser controlados continuamente. Bueno, habíamos dicho que nosotros teníamos cinco áreas que estimulábamos y que la primera era la partecita del aprendizaje, de lo que él tenía que aprender, cómo tenía que conocer, que llamábamos la cognitiva. La segunda, que era la parte de la socioafectiva, es decir, la relación que va a tener con su mamá directamente y con los lazos que entable con su mamá. Después hablamos del lenguaje y la comunicación. Y por último, lo que hace a la motricidad tanto de las manitos como de sus piernitas. Entonces, ¿cómo podemos estimular sin tener la mamá y perdiendo completamente el miedo? Primero, la mamá en algún momento va a ir a ese lugar que se llama unidad de cuidados intensivos porque sí o sí, después de que se le va a pasar ese temor, va a tener que alimentarlo. Podemos encontrarnos con un bebé que está completamente rígido y con llanto. Entonces, lo primero que hay que hacer es cobijar a este nene, acunarlo, la mamá va a tener que acunarlo, que hablarle, que contarle algo, que cantarle, hasta conseguir calmar a su bebé. Una vez que logre esto, recién se puede comenzar a estimular. Se dice que el niño aprende a través de los sentidos. Una de las partes que tampoco está desarrollada es la vista. Entonces, ¿qué se puede hacer? Colocamos al bebé arriba de unas almohadas, por ejemplo, y lo que se puede hacer es estimular la vista a través de figuras que tengan colores de luces y sombras. Si bien los bebés no ven, sí necesita estimular esa parte de la visión. Otra parte es el tacto. Apenas nacen los bebés, generalmente llevan la manito a la boca. Estos bebés no tienen esa reacción nata. Entonces lo que se puede hacer es jugar un poquito con las manitos del bebé y con diferentes texturas que toquen su piel. Después de lo que podemos hablar también es que podemos mover un poquito lo que sean las extremidades para que conozca un poquito su cuerpo. Entonces lo agarramos de las manitos y vamos a mover los bracitos hacia arriba y hacia abajo y después en forma cruzada, más o menos 10 veces. Lo que se puede hacer también y lo que es muy importante es trabajar la parte del intestino, de su abdomen, de los abdominales, por así decirlo. Entonces, lo que podemos hacer es, ayudados de las manos,
a ambos lados del ombliguito, de la pancita del bebé, vamos a hacerles unos pequeños masajitos y vamos a levantar las piernitas hasta el abdomen unos minutos y despacito lo vamos a bajar. También unas cuantas veces para que ellos vayan teniendo control tanto de la pancita como el movimiento intestinal. Después, y no menos importante, es la parte de las extremidades. ¿Cómo podemos ayudarlo? Moviéndolo primero con las caderas de un lado para otro y después los hombros también de un lado para otro. Y por último, para que ayude a todo lo que sea la cabecita, que es una parte muy frágil, colocamos al bebé boca abajo, lo agarramos de las piernitas y vamos a ir masajeando desde la parte del cuello hacia abajo y de vuelta con palmaditas muy suavecitas la parte de la espalda y la parte del cuellito. Le vamos a ir dando masajitos a través del cuello, de tal manera que el nene lógicamente va a ir moviendo la cabecita en forma instantánea. De todas estas formas, vamos a ayudar a que el nene vaya endureciendo esa partecita que la tiene muy frágil. Como siempre digo, mamá, lo que tenés que perder en estos momentos, y más cuando tenés un bebé prematuro, es el miedo. El bebé te escucha, te quiere escuchar a vos, quiere escuchar tus vocecitas, quiere tus brazos y quiere tus leches. Así que siempre y cuando perdamos el miedo a todo eso, es fundamental que después se le hagan todos estos tipos de estimulación.